la Dubstep Bombox y la Dual Golden Super Flea Bombox se han salido de venta. Recordemos que la Golden Bombox también ha sido sacada de venta anteriormente. El hub de Stranger Things, Starcom Mall, se abrirá el día martes 18 de mayo a las 12 p.m, hora del Pacífico. A continuación les diremos el horario para el resto de los países. Conoce al nuevo estudio Cliff Games. Este estudio es el encargado del desarrollo del juego Playa Doping. Conoce más a fondo acerca de su nueva identidad y sus próximos planes. Se filtra una llamada Articom para el concierto de Sara Larsson. Actualización. Lamentablemente, como se venía a venir, otros tres accesorios icónicos de la temática Bombox fueron puestos fuera de venta por Rolex. Se cree que se hayan puesto fuera de venta por temas culturales o por otras razones, aún no se sabe con exactitud. Gracias por acompañarnos un día más y que todos tengan muy buenas noches.